Manifestaciones en Charlotte dejan daños a la propiedad privada. South Charlotte Chevrolet, donde comprar tu vehículo es fácil. Presenta. Este miércoles, Discovery Play Science de Charlotte causó controversia en las redes sociales al afirmar que los daños materiales provocados en las recientes manifestaciones pueden repararse pronto. Por el contrario, arreglar los problemas que causaron las protestas tomará mucho más tiempo. Si bien nos entristece ver el daño físico al edificio, nos damos cuenta de que hay un daño mucho más profundo en nuestra comunidad y en nuestro país. Nuestras ventanas pueden repararse, pero queda un proceso mucho más largo para cambiar los problemas sistémicos que están alimentando estos eventos. Seguimos comprometidos a ayudar a Charlotte a convertirse en una mejor comunidad para todos, afirmó el Museo de Tecnología y Ciencias del Centro de Charlotte en un comunicado. La entidad cultural precisó que dos ventanas del edificio de la calle Tryon se rompieron y no hubo impacto en el interior del edificio. Asimismo, daños similares se aprecian en varios negocios en el centro de la ciudad reina tras 5 días de manifestaciones provocadas por el asesinato de George Floyd a manos de un ex policía blanco. Este martes, miles de personas abarrotaron las calles del centro de Charlotte para asistir a una protesta contra la injusticia, el racismo y la brutalidad policial. En contraste con las anteriores manifestaciones, solo se reportó un arresto y no se presentaron actos de vandalismo. Con la asistencia de funcionarios públicos, líderes comunitarios, organizadores y figuras públicas, miles de personas mostraron unión para luchar contra la injusticia en su comunidad y en todo el país. Para Progreso Hispano News, Jacobo Strimling. South Charlotte Chevrolet, donde comprar tu vehículo es fácil, presentó.